Tabor and Reuben rejoice in your name. Psalm chapter 89, verse 12 and 4. The prophet King David pronouncement about the great feast of our Lord Jesus Christ on his psalm, Tabor and Hermon rejoice in your name, on August 19th. The festivity of our Lord Jesus Christ and how his appearance was changed on Mount Tabor is commemorated. As written in the Holy Scripture, when there were with him three of his disciples. That is to say, Peter and James and John. Our Lord said, There stand here those who shall not taste death until they see the Son of God and of man coming in his glory. This is the glory wherein the apostles saw him. His apparel was white as snow, and his countenance was changed and became like lightning, emitting light. Behold, Moses and Elias came to him, and they talked with him that all men might know that he was the God of Moses, whom he had raised from the dead, and the God of Elias, whom he had brought down from heaven, sick. Because of this, Peter said unto our Lord, Dost thou wish, O Lord, that we should make here three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias? In these words, which Peter spoke, there is a sign of lowliness and humility. He saw our Lord, and thought that he would live on the mountain. And he wished to make for him a place where he could hide from the sun. Peter did not wish for himself and for his fellow apostles, as he wished for our Lord and for Moses and for Elias, but he made himself and his fellow apostles like slaves of those lords. And marvel not at the little knowledge of the apostles, for they were not perfect in knowledge at that time. When Peter said this, a cloud overshadowed them, so as to make it clear to Peter that he did not want a habitation made by the hand of man. And a voice came forth from the cloud which confirmed the belief in the Godhead of our Lord in the minds of the apostles, saying, This is my Son, whom I love, in whom I am well pleased. Hear ye him. Then Moses and Elias talked with him, and they confessed his grace and his goodness. For by the coming of our Lord and by his going up upon the mountain, the truth of the prophecy of the prophets was made known of a certainty. And the apostles and the prophets rejoiced. For they saw his incarnation which they had known not of, and the apostles rejoiced also when they heard the voice of the Father, which they had never before heard. They heard it at that time. And by the voice of the Father they became certain of the incarnation of our God the Son, which was hidden from them. And when they heard the voice of the Father, the glory of the kingdom appeared. And the apostles knew that it was our Lord Jesus Christ who had raised up the soul of Moses, and that it was he who had brought up Elias. For verily none save God who buried him knew where the grave of Moses was. And none save he who had brought him up to heaven knew where Elias was. And none was able to make the dead to live save Almighty God, who hath dominion over the heavens and the earth. Mount Tabor is a similitude of the church. And our Lord gathered together therein the two laws, the new and the old. When the disciples heard the voice of the Father, they fell down and became like dead men, and Moses returned to his grave. And Elias went up to heaven. Our Lord Jesus Christ stood alone, for the voice came because of him, and the prophets were frightened and the apostles fell down upon their faces. For the Father revealed the name of his Son, and that he existed forever with his Father. Because of that voice the apostles preached that he was God indeed, and also that the flesh or body which he had put on was of the race of the children of man. And in the gospel our Redeemer preached saying, if he was not flesh, why did the angel Gabriel say unto Mary, God be with thee, and if he was not flesh, whom did they lay in the manger? And if he was not God, whom did the angels praise when he went down from heaven on the day of his birth, saying, Glory to God in the heights, and peace on earth, his good will to man. If he was not flesh, whom did John baptize in the Jordan? And if he was not God,
Who was it that raised up Lazarus from his grave? It was Christ, the only Son, the Word of God. We confess that he is perfect God and perfect man, one person without separation. When the apostles fell down upon the earth and became like dead men, our Lord touched them with his life-giving hand, and he said unto them, Rise up, and fear not. They then rose up straightway. And they lifted up their eyes and saw no one except our Lord Jesus Christ, who was alone. Salutation to Debray Tabor, which is called Debray Telel, and glory to God. Amen. Tabor y Hermón se regocijan tu nombre. Salmo 89 en 12, Acord. El pronunciamiento del profeta Rey David sobre la gran fiesta de nuestro Señor Jesucristo en su Salmo. Tabor y Hermón se regocijan en tu nombre, el 19 de agosto. La festividad de nuestro Señor Jesucristo y cómo su apariencia cambió en el monte Tabor, es conmemorado. Como está escrito en la Sagrada Escritura, cuando estaban con él tres de sus discípulos. Es decir, Pedro, Santiago y Juan. Nuestro Señor dijo, «Aquí están los que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo de Dios y del hombre viniendo en su gloria». Esta es la gloria en la que lo vieron los apóstoles. Su ropa era blanca como la nieve, y su semblante cambió y se volvió como un relámpago, emitiendo luz. He aquí, Moisés y Elías vinieron a él y hablaron con él para que todos supieran que él era el Dios de Moisés, a quien había resucitado de entre los muertos, y el Dios de Elías, a quien había hecho descender del cielo, S.I.C. Punto. Por eso, Pedro dijo a nuestro Señor, ¿Quieres, Señor, que hagamos aquí tres tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías? En estas palabras, que dijo Pedro, hay un signo de humildad y humildad. Vio a nuestro Señor y pensó que viviría en la montaña. Punto. Punto. Y deseaba hacerle un lugar donde pudiera esconderse del sol. Pedro no deseaba para sí mismo ni para sus compañeros apóstoles, como deseaba para nuestro Señor, Moisés y Elías. Pero se hizo a sí mismo y a sus compañeros apóstoles como esclavos de esos señores. Y no se maravillen del poco conocimiento de los apóstoles, porque no eran perfectos en conocimiento en ese momento. Cuando Pedro dijo esto, una nube los cubrió para dejar claro a Pedro que no quería una habitación hecha por la mano del hombre. Y salió una voz de la nube que confirmó la creencia en la deidad de nuestro Señor en la mente de los apóstoles, diciendo, «Este es mi Hijo, a quien amo, en quien tengo complacencia, a él oíd». Entonces, Moisés y Elías hablaron con él, y confesaron su gracia y su bondad. Porque por la venida de nuestro Señor y por su subida al monte, la verdad, de la profecía de los profetas se dio a conocer con certeza. Y los apóstoles y los profetas se regocijaron. Porque vieron su encarnación que no habían conocido, y los apóstoles también se regocijaron cuando oyeron la voz del Padre, que nunca antes habían escuchado. Lo oyeron en ese momento. Y por la voz del Padre se hicieron seguros de la encarnación de nuestro Dios Hijo, que les estaba escondida, y cuando oyeron la voz del Padre, apareció la gloria del reino. Y los apóstoles supieron que era nuestro Señor Jesucristo quien había levantado el alma de Moisés, y que era él quien había criado a Elías, porque ciertamente nadie excepto Dios que lo enterró. Sabía dónde estaba la tumba de Moisés, y nadie, excepto aquel que lo había llevado al cielo, sabía dónde estaba Elías. Y nadie pudo dar vida a los muertos sino el Dios Todopoderoso, que tiene dominio sobre los cielos y la tierra. El monte Tabor es una semejanza de la iglesia, y nuestro Señor reunió en él las dos leyes, la nueva y la antigua. Cuando los discípulos oyeron la voz del Padre, cayeron y quedaron como muertos. Y Moisés volvió a su tumba, y Elías subió al cielo.
Nuestro Señor Jesucristo estaba solo. Porque la voz vino a causa de él, y los profetas se asustaron y los apóstoles se postraron sobre sus rostros, porque el Padre reveló el nombre de su Hijo, y que él existía para siempre con su Padre. Debido a esa voz, los apóstoles predicaron que él era Dios en verdad, y también que la carne, o el cuerpo, que se había revestido, era de la raza de los hijos del hombre. Y en el Evangelio predicó nuestro Redentor diciendo, si no era carne, ¿por qué el ángel Gabriel le dijo a María, Dios sea contigo? Y si no era carne, ¿a quién yacían en el pesebre? Y si no era Dios, a quien los ángeles alabaron cuando descendió del cielo el día de su nacimiento, diciendo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, su buena voluntad para con los hombres. Si no era carne, ¿a quién bautizó Juan en el Jordán? Y si no era Dios, ¿quién fue el que levantó a Lázaro de su tumba? Fue Cristo, el Hijo unigénito, la palabra de Dios. Confesamos que Él es el Dios perfecto y el hombre perfecto, una persona sin separación. Cuando los apóstoles cayeron sobre la tierra y quedaron como muertos, nuestro Señor los tocó con su mano vivificadora y les dijo, «Levántate, y no temáis». Entonces se levantaron enseguida, y alzaron los ojos y no vieron a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo, que estaba solo. Saludo a Debre Tabor, que se llama Debre Telul y gloria a Dios. Amén.